Hola, hola, ¿qué tal? Me detengo un momento aquí en Colombia para un matecito caribeño hoy para compartir el sexto vídeo de esta serie donde estamos reflexionando acerca de la ansiedad y la importancia de la ansiedad en nuestra vida y cómo detectarla, cómo trabajar con ella, cuáles son sus orígenes. Y en la serie, en los últimos dos videos estuve compartiendo acerca de estilos de apego, estilos vinculares tempranos y cómo estos nos influyen inconscientemente en cómo nos relacionamos con las experiencias vinculares en el presente, en la adultez o en la adolescencia, en nuestra vida. Y porque era muy importante familiarizarnos con nuestros estilos de apego temprano, ya que buena parte de nuestra ansiedad puede estar relacionada con nuestra expectativa inconsciente de cómo funcionan los demás, de cómo funciona el mundo y cómo es mi interacción con los demás y con el mundo a partir de nuestras vivencias tempranas, las cuales muchas de ellas se anclan incluso en tiempos preverbales, por eso quedan registradas en el cuerpo, pero no necesariamente accesibles en la conciencia, a menos que hagamos el trabajo intencional de irnos haciendo más conscientes de ello. Entonces, al ir explorando esta importancia de lo vincular y de lo relacional como fuente de ansiedad, podemos quizás traer a la mente una cita de Gabor Mate que me recordó esta mañana una amiga, que es la siguiente: la seguridad no es la ausencia de amenazas, es la presencia de conexión. Es decir, estar encarnado en un cuerpo, en una mente humana, implica estar expuestos a la amenaza. La seguridad no es, por tanto, que no hayan experiencias amenazantes externas e internas, sino la seguridad implica el poder encontrar conexión segura conmigo mismo y con otros para precisamente poder enfrentar esas experiencias amenazantes y ansiógenas. Súper importante. Y esto nuevamente, como lo hemos dicho en todos los videos, no es algo que se tiene o no se tiene, sino que es algo que se entrena, se cultiva, se va aumentando la conciencia y uno se va preguntando cuál es mi siguiente pequeño pasito para ir desarrollando estos recursos que podrían mejorar o que podría ir desarrollando con paciencia, con cariño, con compasión. Como decía en otro video en torno a la práctica, podemos irnos criando a nosotros mismos en la dirección en la cual queremos vivir. De alguna manera, practicar es este gesto de autocriarme a mí mismo. Bueno, estuvimos viendo los estilos de apego seguro y luego tres estilos de apego inseguro. Y estos estilos, el ansioso ambivalente, el evitativo, el desorganizado y el seguro, nos influyen en cómo percibimos nuestras circunstancias presentes. Y nuevamente, está bueno recordar que estos son influencias históricas, no son determinantes, no estamos determinados por los estilos de apego, pero sí estamos influidos. Pero debido a que tenemos un sistema que es neuroplástico, podemos ir reentrenando nuestro cerebro, nuestro corazón, nuestra mente, nuestro cuerpo y de manera muy fundamental el sistema nervioso autónomo para ir ajustando nuestra sensibilidad a nuevos ambientes. ¿A qué me refiero con esto? Es que a partir de las influencias que hemos tenido, a esto le llamamos influencias históricas en terapia centrada en la compasión, tendemos a proyectar en las relaciones presentes aquello a lo cual me habitué y a buscar precisamente de alguna forma confirmación de que el mundo es tal como me lo han pintado mis relaciones previas. Es decir, bueno, y Stephen Porges le llama esto a la expectativa autonómica. Por ejemplo, si yo estoy acostumbrado a en las relaciones cercanas, por ejemplo, en las relaciones familiares con mis padres y hermanos, un cierto congelamiento o distancia afectiva, el no ser visto, inconscientemente voy a buscar un tipo de relación cercana en la adultez que repita ese patrón, aunque no sea algo que me sane, pero me es algo familiar. Esto es algo un poco trágico en la experiencia humana, que es que buscamos a menudo lo que nos es familiar y no necesariamente lo que nos hace bien. De hecho, una relación amorosa o una relación de amistad o una relación terapéutica sanadora, paradójicamente es aquella que desconfirma sistemáticamente mis expectativas autonómicas,
catastróficas. Lo digo en otras palabras, mi sistema nervioso espera el abandono. Una relación sanadora es aquella que ante la posibilidad de abandono no me abandona. Mi sistema nervioso está regulado para un sistema familiar bastante caótico donde las emociones vuelan muy intensamente. Una relación que me va sanando es aquella que me ayuda a encontrar ciertos momentos de paz y estabilidad emocional y poder empezar a disfrutar de esa calma, seguridad y conexión en lo vincular. Sin embargo, esa experiencia de seguridad, de calma, de confirmación de quién soy, de aceptación, de alguna manera desconfirma mi expectativa si es que mi sistema está acostumbrado al maltrato, al abandono, al abuso, al bullying, etc. Entonces, esto es muy, muy interesante, porque quiere decir que crecer y desarrollarnos y sanarnos implica exponernos a algo que nos hace bien, pero que paradójicamente nos puede dar susto. Si es que a lo cual estoy acostumbrado es a una hiperautonomía, a un estilo más evitativo, a no dejar que se acerque mucho a alguien, que alguien se acerque, aunque esa persona sea bastante segura, para mí va a tender a despertar mi amenaza. En este sentido, por ejemplo, cuando trabajamos en terapia centrada en la compasión, con pacientes, sobre todo pacientes con trauma y trauma complejo, donde precisamente las figuras que tendrían que haber provisto de seguridad vincular, de amor, de cuidado, fueron personas que fueron ambivalentes o fueron incluso abusivas o maltratadoras. No es raro que en el presente, cuando el paciente se enfrenta a la calidez del terapeuta o a la calidez de una práctica de compasión, se active su sistema de amenaza. ¿Por qué? Porque la cercanía ha quedado condicionada a la sensación de vulnerabilidad, de exposición a algo negativo. Por tanto, en el vínculo terapéutico necesitamos ir bastante lento en ir exponiendo al paciente a la calidez, a nuestra calidez y a la calidez de las prácticas de compasión. Como decía mi amigo y supervisor Russell Coates, hay que descongelar los camarones lentamente, no hay que descongelarlos encima del radiador. Es decir, aquello que se ha congelado en nosotros lo ha hecho por una buena razón defensiva. Es la sabiduría del paciente, es la sabiduría tuya y la mía la que nos ha congelado nuestros sistemas de apego porque es una defensa. Y eso que se ha congelado no debe ser eso que se ha congelado no debe descongelarse a la fuerza, sino que hay que tener cariño y paciencia para que eso se vaya descongelando gradualmente al ritmo que parezca seguro hacerlo. Por eso las cosas toman tiempo. El cuerpo toma tiempo, el corazón toma tiempo, el sistema nervioso autónomo toma tiempo. La mente es digital, la mente puede cambiar de una idea a la opuesta y hacer estos juegos mentales, pero el cuerpo tiene su ritmo y tiene su ritmo porque es sabio. Y cuando algo se ha registrado en nuestro cuerpo como una amenaza, no podemos esperar que se sane y que confíe simplemente a través de la lógica. Ningún paciente en la historia de la psicoterapia ha confiado en su terapeuta porque el terapeuta le diga, confía en mí. Porque eso en realidad hay que sentirlo, no hay vuelta. Y eso puede tomar tiempo, no es algo que se puede curar simplemente a punta de palabras, es algo que el cuerpo lo reconoce. Entonces, los seres humanos, a partir de estos miedos centrales, muy ligados a nuestros estilos de apego temprano, desarrollamos estrategias de supervivencia en la adultez que nos hacen evitar los daños. Esa es la sabiduría del síntoma. El síntoma en realidad es sabiduría, solamente que ya está teniendo consecuencias indeseadas y necesitamos otras estrategias que no generen consecuencias indeseadas. En eso consiste toda la terapia. En eso consiste el sanarnos relacionalmente, en amistad, en amor, en terapia. Entonces, por ejemplo, si mi miedo central tiene que ver con el rechazo, quizás desarrolle la estrategia de supervivencia de no exponerme nunca al rechazo, pero eso tiene la consecuencia indeseada de quedarme solo y de perderme
de experiencias valiosas en la vida. Por lo tanto, el camino tiene que ver con irnos exponiendo al ritmo que podemos, como dice mi maestro Paul Gilbert, empezar a aprender a nadar en la parte baja de la piscina. ¿Cuál es el primer paso que podemos dar en la dirección de la vida en la cual quiero vivir? Bueno, en los próximos videos voy a compartir con ustedes algunas estrategias bastante concretas y específicas para ir desarrollando una base de apego segura con uno mismo, porque la relación con uno mismo es muy poderosa e importante y se puede cultivar, la relación con los otros y la relación con el mundo. Y luego quiero hablar un poco de sanar nuestros apegos a través de estrategias transpersonales, que incluyen algunas prácticas de meditación. Eso, muchas gracias, espero que esto sea un pequeño aporte a tu bienestar y deja tus comentarios acerca de cómo te llega esto. Un abrazo grande, bien caribeño acá. Quizás voy a mostrar un momento aquí la ventana. Bueno, aquí un regalito extra para quienes se quedaron al final del vídeo. Aquí estoy en Cartagena de Indias, todavía un poquito más de tiempo. Y ahí está el mar del Caribe. Muy lindo país y muy linda zona, muy, muy recomendada. Eso, un abrazo grande y muchas gracias por ver este video.